Día de Acción de Gracias es una festividad que se celebra todos los años en Estados Unidos y Canadá, en el que las familias se reúnen en torno a un gran pavo el cuarto jueves de noviembre. En 1621, un grupo de colonos de Plymouth, actual estado de Massachusetts, quienes a principios de la década de los 20 del siglo XVII, decidieron celebrar la buena cosecha del otoño junto a los indios Wampanoag y mostrarles su agradecimiento por haberles enseñado algunas técnicas de cultivo de maíz y caza en la zona que habían permitido a la comunidad colona prosperar después de una época de hambruna y enfermedad. Esta última derivada de, entre otros factores, del consumo de plantas autóctonas venenosas. Esta celebración se fue perpetuando cada año hasta celebrarse en gran parte de las colonias y estados americanos. Sin embargo, no fue hasta 1817 cuando Nueva York se convirtió en el primer estado en decretar el cuarto jueves de noviembre como día festivo, para que después, en 1863, el presidente Abraham Lincoln lo instaurase como día no laborable en todo el país. Mucho antes, en septiembre de 1620, el barco llamado Mayflower salió de Inglaterra llevando a 102 pasajeros bajo la promesa de prosperidad y tierras en el Nuevo Mundo. Después de un viaje de 66 días llegaron a Plymouth, donde comenzaron la construcción de una aldea. El primer invierno en Plymouth fue muy duro y solo lograron sobrevivir la mitad de las personas que habían viajado a bordo de Mayflower. En marzo, los colonos que aún estaban vivos recibieron la visita de un indio Abenaki, que volvió a los pocos días con un miembro de la tribu Pitatset, Squanto, que enseñó a los supervivientes, debilitados por la desnutrición y la enfermedad, a cultivar maíz, pescar y evitar las plantas venenosas. Squanto también ayudó a los colonos a forjar una alianza con los Wampanoag, una tribu local que duraría más de 50 años y sigue siendo uno de los pocos ejemplos de armonía entre los colonos europeos y los nativos americanos. En noviembre de 1621, después de que la primera cosecha de maíz de los colonos resultase exitosa, el gobernador William Bradford organizó una fiesta de celebración e invitó a un grupo de aliados nativos americanos, en el que se convertiría en el primer Día de Acción de Gracias de la historia y que llegó a durar 3 días. En 1817, Nueva York se convirtió en el primer estado que adoptó oficialmente una fiesta anual de Acción de Gracias, aunque no sería hasta 1863 cuando Lincoln designó Acción de Gracias como festivo nacional. Algunos estudios creen que los orígenes de Acción de Gracias se remontan a fechas anteriores a 1621 y lo datan en 1565. Cuando el explorador español Pedro Menéndez de Áviles invitó a los miembros de la tribu local Timucua a una cena en San Agustín, Florida. Después de la celebración de una misa para agradecer a Dios la llegada segura de su tripulación. El 4 de diciembre de 1619, cuando 38 colonos británicos llegaron a Berkeley Hundred, en las orillas del río James de Virginia, leyeron una proclama que designa la fecha como un día de acción de gracias a Dios Todopoderoso. Además, algunas voces se han levantado en contra de cómo se presenta la fiesta de Acción de Gracias, alegando que la narrativa tradicional pinta un retrato engañoso de las relaciones entre los nativos y los colonos, enmascarando la larga y sangrienta historia de conflictos entre ambos. La celebración actual es un día festivo para la mayoría de trabajadores en Estados Unidos. De acuerdo con la Asociación Americana de Automóviles, casi 50 millones de estadounidenses viajan por tierra durante el feriado. La tradición es celebrar una cena con la familia donde se dan las gracias por todas las bendiciones que se recibieron a lo largo del año. El plato principal es el pavo, acompañado de salsa de arándanos, puré de papas, judías verdes, tarta de calabaza, entre otros.